un nuevo proyecto entre Belin, FM Dúo Estéreo, dos jóvenes de aquí de la localidad que apostaron a poner un medio radial. Chicos, bueno, ¿cuándo fue la inauguración? Y por supuesto, felicitarlos por esta iniciativa de sumar un nuevo medio radial aquí entre Belin, con otra impronta, con otra gana, con otra garra, para sumar la alegría seguramente a la familia de Trevelin. Bueno, nosotros arrancamos con este proyecto más o menos en el mes de junio del año 2017 y terminamos de concretarlo el 15 de noviembre, que fue cuando el día de la inauguración, ¿no?, de la radio. Trabajamos 3 meses y medio para 4 meses firme. Y bueno, gracias a Dios se nos cumplió el sueño y acá estamos al aire, ya saliendo también por el streaming propio de la radio. Y bueno, estamos contentos porque hemos arrancado muy bien, desde el mes de noviembre que estamos al aire muy bien. Y bueno, comenzando este año con mucha expectativa y ojalá que podamos continuar con éxito y vamos por más, como siempre decimos. Así que no, estamos contentos, muy, 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 pero muy bien. Sí. ¿Cómo nace este sueño, chicos? Mira, esto nosotros venimos con Nicolás trabajando en un programa radial que estábamos en FM del Valle hace un tiempo atrás. Venimos trabajando juntos ya van a ser casi 10 años en un programa de 2 o 3 horas más o menos que hacíamos. Primero 2 horas, después 3. Pero bueno, llegó el momento que hubo un cambio de gobierno, el cambio de la dirección de la radio. Fue cambiando la programación también. Y bueno, sinceramente quedamos afuera de esa programación, así que creo que caminamos 20 metros después de la radio cuando nos despedimos y ya nos pusimos de acuerdo como para afrontar un desafío de este, ¿no? Así que de este tipo. Entonces nos pusimos de acuerdo ahí, fuimos trabajando, estábamos laburando firme, somos 2 empleados y bueno, hasta llegarlo a concretar nos costó un montón, pero bueno, acá estamos. Lo importante es que estamos contentos porque se nos dio lo que pensábamos, ¿no? Pese a las decisiones políticas y a las adversidades, bueno, lograron esto, ¿no? Este sueño y no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, la verdad que sí, sí, por supuesto, que te cae un poco mal cuando vienen esta información a último momento y que llegás a quedar afuera de algo que venías hace tantos años, de algo que te gusta, tal vez un programa de 2 o 3 horas, como te decía, pero que veníamos ya. Yo, por ejemplo, en diciembre del año 2017 iban a ser 13 años que yo estaba en la radio, en el Valle, haciendo el mismo programa durante todo ese tiempo. Y bueno, me cortaron las alas ahí, y pero acá estamos lo nuestro. Lo importante es que, más allá de todo, yo me trato de olvidarme un poco de eso, que no es fácil, pero lo importante es que estamos en el proyecto nuestro, que estamos en nuestra casa, que preparamos nuestra programación, que todo lo que tiene que ver dentro de la radio, comenzando recién de una forma light, pero vamos tratando de sumar día a día. Hablando del proyecto, ya dejando fuera las malas experiencias, bueno, se suman aquí con Dúo Estéreo, me imagino que el nombre lleva por sus dos dueños, que son ustedes dos, Nicolás y vos, Aldo, ¿no? Sí, justamente Nicolás fue el que un día me dijo el nombre, ¿qué te parece Dúo Estéreo? Y yo estuve de acuerdo porque es como que te identifica un poquito con el nombre de la radio, ¿no? El nombre fantasía que tiene. Y bueno, qué sé yo, nosotros por ahí charlamos mucho las cosas, pero en poco tiempo nos ponemos de acuerdo para llegar a concretarlas o a finalizarla de alguna manera. Cada cosita que vos ves acá adentro fue esmero de trabajo. Nosotros, como yo te decía recién, dependemos de nuestro trabajo. Tenemos un horario que por ahí coincide, nada más que en el horario. Trabajamos hasta las 14 horas en nuestro trabajo, cada uno en su trabajo, pero después de la tarde tratamos de poner pilas acá a nuestra radio. Y bueno, y justamente con nuestro trabajo a pulmón fue que nos salió esto que está hecho hoy acá. Todo lo que vos ves fue diseño nuestro. Fuimos comprando las cosas de a poco. Y bueno, acá estamos. Lo importante es que estamos al aire y que estamos trabajando ya para nuestra radio, ¿no? Bueno, los que conocemos a Nico sabemos que es operador. Pero bueno, Nico, un sueño cumplido que hay que darle muchas horas de trabajo, ¿no?
Sí. Son muchas horas. Bueno, soy de poco hablar porque por ahí me encargo más de la operación técnica, lo que es producción, un poco de producción, ¿viste? Y bueno, y ediciones, ¿viste? Todo lo que es técnico, bueno, lo fui aprendiendo con el tema de los años. No tengo ningún curso hecho, pero trabajando mucho en una radio, ya hace años que venimos trabajando con Aldo, eso me enseñó mucho a conocer un poco lo que es radio y otra, a fascinarme lo que es radio, ¿no? La radio está ubicada en el barrio 83 Viviendas de Trevelin, pertenece a la casa número 34, donde anteriormente tenía un negocio yo acá, y bueno, mirá vos lo que hicimos con mi esposa, que nos pusimos de acuerdo y el sueño mío era esto, y entonces yo le digo, el local yo lo quiero utilizar para otra cosa, cerramos el negocio, y bueno, después de haberlo hablado con Nico, yo le digo a Nico, tenemos el local, tenemos el lugar, así que estamos acá en barrio 83 Vivienda, casa número 34 de Trevelin, en la zona sur de Trevelin, ¿no? De la localidad de Trevelin. Bueno, chicos, todos los éxitos y seguramente a poner el dial a partir de ahora para que se difunda lo que ustedes hacen y todo lo que están haciendo. Aparte tienen un costado solidario, que eso es muy positivo también. Así es, tratamos, o sea, la idea también fue esa. Nosotros somos de hablar un montón el tema de hacer campañas, de ayudar a la gente en lo que podemos. Estamos tratando también, estamos viendo si podemos llegar a comprar algunos equipos que nos faltan para hacer también móviles exteriores, para hacer radio abierta, ir sumando y hacer participar a la gente, a los niños, a los abuelos, y bueno, y a las madres, ¿no? Por ejemplo, estamos charlando qué podemos llegar a hacer para, mirá vos, para el año de octubre de 2018, para el Día de la Madre. Tenemos agosto, el Día del Niño. Hace poquitos días terminamos con una campaña junto a las otras dos radios, que es FM Trevelin y Radio del Molino, y hicimos un conjunto entre las tres radios y logramos juntar más de 1000 juguetes para los niños de Trevelin y los parajes. Lo mismo queremos seguir haciendo, porque la idea nuestra es seguir con esta solidaridad y haciendo participar a la gente. Más que nada, la gente necesita participar, pero de la buena manera, del lado bueno, digamos, o sea, esa es la idea nuestra, así que ojalá que este 2018 venga con colmado de esas bendiciones que necesitamos para poder continuar nosotros también siguiendo cerca a la gente.